Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he dado cuenta de un curioso fenómeno que lleva tiempo sucediendo en el mundo de la animación: la cada vez más creciente rivalidad y diferencias entre los estudios de animación de DreamWorks e Illumination por un lado y Disney por el otro. Y es que llevamos bastante tiempo viendo a DreamWorks, creador de Shrek e Illumination, creadora de los Minions, seguir el camino exactamente opuesto a lo que está haciendo Disney. El choque entre estos dos bloques es algo que se está dando tanto en el estilo de los productos que sacan como en el marketing con el que los promocionan. Disney se ha volcado por completo en el contenido woke, que apela a las minorías raciales y sexuales, a las reivindicaciones de activismo social estadounidense. Y a mí esta noticia me apena, estoy triste. Mientras que por su parte, DreamWorks ha optado por el camino de la innovación en técnicas de animación a través de películas como El gato con botas, El último deseo e Illumination ha decidido seguir la estrategia de dar continuidad a aquellas franquicias y productos que han gozado de un gran éxito entre el público, como ya vimos el año pasado con los Minions. Todos cenando en familia, tranquilamente, buen rollo, risas. Pero es que no solo es eso, Disney se ha empeñado en promocionar su ya de por sí dudoso contenido en base al activismo sentimental machacón y a la culpa, mientras que DreamWorks e Illumination promocionan sus películas en base a crear expectación, en generar sensaciones positivas a la audiencia e ilusionarla. ¿Y en qué ha desembocado esta disparidad de estrategias? Pues que, como podemos ver, en unas cifras que hablan por sí solas, DreamWorks e Illumination están arrasando por completo con la compañía del ratón. Y es que El gato con botas de DreamWorks ha recaudado más de 440 millones de dólares y la última película de los Minions casi llega a los 1.000 millones, mientras que las apuestas más recientes de Disney, como el spin-off de Lightyear, se han quedado a unos escasos 226 millones y otras como Turning Red, que tuvieron un estreno simultáneo en Disney Plus y en las salas, ni siquiera llegaron a superar los 25. Y esto es peor que mal. Es horrible, es fatal y 100 objetivos más. Es basura, es basura, es basura. Pero ¿hasta dónde llega todo esto? ¿Qué prácticas implican esta disparidad de estrategias? ¿Qué significa lo que está pasando y qué podemos esperar en un futuro? Todas estas cuestiones son las que vamos a responder. Y sí, vamos a hablar de la última puya de DreamWorks a Disney, la Evil Ariel. Así que adelante con la intro. Es evidente que estas estrategias totalmente opuestas están generando resultados igual de opuestos, pero sería un error pensar que estos se limitan solo a la recaudación. Esta disparidad también ha afectado a los reconocimientos que recibe cada empresa. Fijaos si no en lo sucedido en la última gala de los Oscars. El gato con botas de DreamWorks, aparte de ser un éxito de taquilla, recibió una nominación a mejor película de animación en la edición de este año. Al final, la estatuilla por la que también competía Turning Red la acabó ganando la versión de Pinocho de Guillermo del Toro, pero si os fijáis, el debate previo a la gala estuvo en si debía de ganar El gato con botas por su animación o la cinta de Guillermo del Toro por su reinvención del clásico. Prácticamente todo el mundo era consciente de que Turning Red, es decir, Pixar, no tenía ninguna posibilidad de ganar el premio este año. Yo a esto es que no lo llamo derrota, lo llamo vapuleo. Y para colmo de ironía, Del Toro ganó con una historia de la que Disney también había sacado una nueva versión, pero ahí está, otra película de Disney que también se estrella. Me pregunto a qué se podrá deber. ¿Qué habrá podido hacerse mal con esta película? ¿Y por qué a los productores de DreamWorks e Illumination no les pasa lo que a estas cintas de Disney? Ustedes no saben ni qué quieren. Por eso son niños, porque son estúpidos. Pues sencillamente porque estos estudios le dan al público lo que quiere en vez de decirle lo que deberían querer. Fijaos en la inminente película de Mario Bros. ¿Quién iba a decir que hacer una adaptación 100% fiel de los personajes, escenarios e historias era el camino? Pues cualquier miembro del público. La diferencia está en que estos dos estudios los escuchan y Disney... ¡Ni de coña, chaval! Comparad lo increíble, asombroso y colorido que se ve cualquier frame del tráiler de esta película con la porquería y sin vida del tráiler de La Sirenita de live action. Que sí, que ya sé que es un live action, pero recordemos que La Sirenita es una de las películas más alegres y coloridas de Disney. Y lo que están referenciando, sinceramente, no tiene ni punto de comparación. Y es que en serio, lo de esta peli va a quedar como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y sí, cuando adaptas fielmente un producto con una base de fans ya consolidada como Mario, ya tienes parte del trabajo hecho, pero es que precisamente los live action de Disney ya cuentan con un público consolidado, que son los fans de los clásicos de Disney. Pero imaginaos, ¿cómo se hace cuando no es así, cuando no hay un público consolidado? Bueno, pues apelando al entretenimiento, a la innovación, como en el caso de la película El gato con botas. (Risa)
y a un marketing buen rollero que hace sentir cómodo al público. No obstante, Disney lleva años avergonzándose del contenido que la hizo grande, porque así se lo han pedido un pequeño grupúsculo de progres quejicas, y dando en sustitución a este uno amoldado a los gustos de la ideología progre californiana, que a estas alturas está más que demostrado que no funciona ante el gran público. Reciente ejemplo de esto es la noticia de la cancelación de la serie de Willow tras su primera temporada. Si queréis una prueba indudable de que esta serie era una serie concebida única y exclusivamente para la minoría progre que tiene a Disney de rehén, a continuación la tenéis. No hay más que fijarse en el perfil único de la gente que se ha llevado las manos a la cabeza por su cancelación. Todos Social Justice Warriors de manual con sus banderitas progres y todos rabiando y exigiendo que continúe la serie porque estaba dirigida al público LGBT. Meteos esto bien a fondo en la cabeza, progres. El mundo no os debe absolutamente nada por ser LGBT. Ni vuestras propias series, ni vuestras propias películas, ni nada. El mundo solo os debe el mismo trato que se le daría a cualquier otra persona. Y si una serie hecha para la mayoría de la población tuviese el mismo rendimiento que ha tenido la de Willow, también se la habrían cargado. Esto es lo que se llama igualdad. Pero como lo que vosotros en el fondo demandáis son privilegios disfrazados de igualdad, normal que no os cuadre. ¿Y a dónde ha llevado a Disney esta práctica de sacar productos pensando solo en minorías? Pues a situaciones como caídas de sus acciones sin precedentes. Panorama que ha obligado a la empresa a tomar medidas como despedir a 7.000 trabajadores de golpe o hacer recortes de más de 5.500 millones en el presupuesto, lo que sea con tal de mantener su nueva película de La Sirenita a flote. ¿Lo pilláis? A flote. Vale, ya me callo, no volverá a pasar. Y es que si estos proyectos representan un ataúd para el futuro del estudio, la forma que tiene de promocionarlo supone ya directamente cerrar la tapa con candado, porque la forma que tiene Disney de venderte sus películas es ponerte la pistola de la culpabilidad en la nuca y forzarte a apoyar sus ideas bajo la coacción de acusarte de racista, de machista, de troll, de tóxico, de homófobo, bueno, de lo que les dé en ese momento. Una manera negativa de entender el marketing que en ocasiones les ha llevado directamente a insultar activamente al público, cosa que ni en Illumination ni en DreamWorks ha sucedido jamás. Y esto no es algo que diga el tuntún. Fijaos en la actriz de la nueva campanilla tachando a todos los críticos con esta elección de casting de racistas. Di que sí, esa es la forma de ganarse el corazón del público y meteroslo de nuevo en el bolsillo para siempre. Cosa que también hizo a su manera Halle Bailey con las críticas hacia el remake de La Sirenita que protagoniza, diciendo que era esperable la reacción racista del público, aun cuando los que caen en comentarios racistas son ellos mismos. Por ejemplo, que ahora que estos personajes son negros, más gente puede identificarse con ellos. Es decir, están diciendo que la audiencia negra es incapaz de identificarse con personajes que no tengan su mismo color de piel. Una actitud plenamente racista, de hecho, e incoherente, porque el Ariel original inspiró a Halle Bailey para querer interpretarla, así que no entiendo este razonamiento, de verdad. O directamente delirios como llamar racista MAGA, es decir, seguidores de Trump, a toda la gente que dio dislike al tráiler de La Sirenita. Vamos a ver, Trump dejó de ser presidente hace 3 años, igual es hora de irlo superando un poquito. ¿Am I the most handsome president ever? Yes, absolutely. Pero recientemente ha habido algo que demuestra que la rivalidad entre Disney y DreamWorks es especialmente real y se está volviendo cada vez más directa y más ácida. Me refiero, por supuesto, al reciente anuncio de DreamWorks de Krakens y Sirenas, una película en la que tiene gran importancia el personaje de una sirena de melena pelirroja. Es decir, la misma semana que Disney saca el tráiler final de su denostada Ariel afroamericana, DreamWorks anuncia una película con una sirena blanca y pelirroja. Maravillosa jugada. Esta compañía acaba de sacarse de la nada la jugada más troll y a la vez basada que yo he visto en toda mi vida. Otra prueba más de lo que dije al principio del vídeo. DreamWorks sabe darle al público lo que quiere ver. Tanto revuelo ha causado este movimiento que han surgido rumores de que Disney ha amenazado a DreamWorks con una demanda por esto. Cosa que desde aquí ya os aseguro yo que es prácticamente imposible que suceda. Primero, porque se supone que ahora la sirenita de Disney es la que interpreta a Halle Bailey y que de la otra se avergüenzan porque es racista y sexista. Y segundo, porque si Disney estuviese dispuesto a demandar a DreamWorks por aludir a sus personajes clásicos, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Recordemos que esta especial rivalidad entre DreamWorks y Disney viene de largo, concretamente de la época de las primeras películas de Shrek, donde lo parodiaron muchísimo. Y a pesar de las burlas constantes hacia los clásicos de Disney, nunca sucedió
nada, tal y como nos cuenta rápidamente Astro en este vídeo. Caballeros, esto es una escena que ocurre, esto es una escena de Shrek, y con esto ya nos damos cuenta de que la sirenita ya salió. Yo quiero que entiendan lo siguiente: en aquella época, en aquellos años cuando se estrenó Shrek 1 y Shrek 2, los abogados de DreamWorks le mandaron las películas a los abogados de Disney antes de que dichas películas salieran, antes de que dichas películas vieran la luz, para preguntarles si había alguna infracción por derechos de autor. Y al final del día concluyeron que no fue así, que no había ni una sola infracción y que las películas estaban total y completamente limpias y libres, y que no había motivo ni forma por la cual Disney pudiera llegar a demandar a DreamWorks. Esto por no mencionar la que yo creo que es la madre de todos los troleos de DreamWorks a Disney. ¿Conocéis mi teoría de que Jack Horner, el villano del gato con botas, El último deseo, es una representación de Disney y que el gato sería la representación de DreamWorks, al que se le ha dado por muerto muchas veces, tal y como sucede en la película? Pensadlo un momento, Jack Horner es un criminal peligroso que está obsesionado con poseer todos y cada uno de los objetos mágicos de los cuentos, pero no les da ninguna importancia y los desprecia. La alfombra mágica, el zapatito de cristal, el tridente de Tritón, las galletas de Alicia, la rosa mágica de la bestia, Jack Horner tiene hasta el bolso de Mary Poppins y trata todas estas cosas como si fueran basura. Aún así, usa todo su poder acaparándolos todos para él. Y es que esa es su única motivación, un poco como hace Disney con todas las franquicias que ha ido comprando. Las atesora para luego despreciarlas, tal y como ha venido haciendo sistemáticamente en los live action, en las películas y series de Marvel, en las últimas películas de Pixar y en sus producciones animadas y series para Disney Plus. Es que, si os fijáis, Jack Horner es un fabricante que vive en su fábrica, una indirecta que Disney hace productos en serie y sin alma. Y fijaos cómo se parece esta al castillo de Disney, pero versión creepy. En este vídeo que os enlazo por aquí, profundizo mucho más en esta teoría sobre Jack Horner, por si os queréis reír. I want to believe. Y es que, además de eso, la compañía del ratón tiene otras cosas más importantes de las que preocuparse, como tratar de recuperar los más de 100 millones de dólares que perdió haciendo la película de Mundo Extraño, por ejemplo. Supongo que ahora entenderéis un poco mejor por qué nos encontramos en la situación actual. DreamWorks e Illumination son compañías que han sabido entender por qué entraron al terreno de la animación y el entretenimiento, justamente para hacer animación y entretener a la audiencia, objetivo que consiguen con propuestas atractivas y publicidad alejada de toda polémica. Más allá de esta última, que es una puya directa a Disney. Y es que se nota claramente que este personaje está diseñado para acaparar todo el descontento que tiene la gente hacia la sirenita live action. Recordemos que el tráiler ya ha superado el millón de dislikes. Y es que Disney parece haber olvidado por completo todos estos aspectos, al haberse entregado al mensaje de justicia social descontrolado y a la inclusión sin sentido. Pero no solo eso, también ha apostado por despreciar sistemáticamente a la audiencia, tachando a los críticos como tóxicos, trolls y racistas. Sucedió con Lightyear, tachando al público de homófobos. Sucedió con Obi-Wan y ahora con la sirenita, con acusaciones de racismo. Y sucedió con Sihul, cuando increparon a la audiencia como trolls machistas. No se puede decir a ciencia cierta lo que hará Disney en un futuro, pero es evidente que de seguir el rumbo que llevan, la cosa solo puede ir a peor y terminar de hundirse. No obstante, no hay nada de qué preocuparse, pues ya hemos visto que hay estudios más que deseosos de ocupar el hueco que dejará Disney mientras se desvanece. Y sinceramente, yo lo tengo más que claro. Prefiero mil millones de veces la buena onda que hay detrás de Shrek y de los Minions que el constante mal rollo que genera cualquier producción progre de Disney. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.